Hola niños, ¿cómo están? Yo soy la tía Daniela y hoy día estoy aquí para trabajar junto a ustedes en nuestra primera sesión de Entusiasmar, el programa que les va a enseñar a ustedes a ser grandes matemáticos. Para comenzar, quiero recordarles que la semana anterior enviamos una tarea en la cual ustedes tenían que aprender a contar de manera ascendente y descendente, ya utilizando los deditos. Y hoy yo se los voy a recordar. Era así: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora de manera descendente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si lo hacen ustedes y yo solamente cuento? Vamos, de manera ascendente. Partimos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, a alguno les costó porque hacer el 4 es súper difícil y el 9 también. Ahora lo hacemos de manera descendente. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, niños, excelente, los felicito. Hoy también en nuestra sesión vamos a aprender el número 0 y también los conceptos nada o ninguno. Para eso vamos a comenzar. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Unos potecitos con cabritas. Pero mira, ¿qué es lo que hay en este pote? Sí, hay cabritas. ¿Y qué es lo que hay en este pote? Nada, ¿cierto? No hay nada. Atención. ¿Qué hay en este canasto? Sí, hay muchas frutas, manzanas, peras, uvas, piña. ¿Y en este canasto qué es lo que hay? Nada, nada tampoco. ¿Qué hay en este carro del supermercado? Nada, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien. ¿Y en este carro qué hay? Sí, hay mucha comida que se compra en el supermercado. Excelente, niñas. Atención, porque ahora tengo unas preguntas para ustedes. ¿Cuántas jirafas ven ustedes al lado mío? Ninguna, ¿cierto? No hay, no hay. Hay cero jirafas. Excelente. Siguiente pregunta para ustedes es: ¿cuántas manzanas tienes ahora en el bolsillo? Revísense los bolsillos. ¿Cuántas hay? Cero manzanas. Nadie tenía manzanas en este momento en el bolsillo. Muy bien. Y ahora, atención, es la última pregunta. ¿Cuántas mariposas están volando alrededor mío ahora? Sí, cero mariposas, no hay ninguna aquí, ninguna. Muy bien, niños. Atención, porque ahora vamos a hacer problemas orales. Estos son algunos problemas que yo les voy a plantear y ustedes van a tener que responder, pero siguiendo tres pasos muy importantes. El primero es, atención, pienso. Muy bien, ven que ese niño está pensando, entonces yo tengo que pensar luego de que escucho la pregunta. Luego el siguiente paso es preparo, donde mis deditos se esconden atrás para preparar el número de la respuesta que yo he pensado. Y por último, el tercer paso es muestro, donde yo muestro con mis deditos el número de la respuesta que tengo que dar frente a este problema. Muy bien, volvemos entonces. Y el primer problema oral para ustedes es: mi abuelita me ha regalado tres autitos y mi papá me regaló uno más. ¿Cuántos autitos tengo ahora? Pienso, preparo y muestro. Cuatro autitos, muy bien. Cuatro autitos tenemos ahora. Porque mi abuelita me regaló tres, mi papá me regaló uno, entonces ahora tengo cuatro.
Excelente. El siguiente problema es, si tengo para golosear 3 pedacitos de chocolate, pero solo me como 2, ¿cuántos pedacitos de chocolate tengo ahora? Pienso, preparo y muestro. Un pedacito de chocolate me queda solamente, muy bien. Y nuestro último problema oral es el siguiente. ¿Cuántos son un gato y 3 gatos? Atención. Pienso, preparo y muestro. Muy bien. Un gato y 3 gatos son 4 gatos. Excelente, niños. Muy bien. Atención, porque miren lo que hay ahí ahora. Hay un número 0 escrito, pero con línea discontinua. Los invito a que pongan sobre la pantalla su dedito en el punto rojo. Y luego, como lo muestra la flecha, vayan deslizando su dedito por encima de la línea punteada y cuando lleguen abajo, ese dedito tiene que volver a subir hasta llegar al punto rojo. Muy bien. Lo hacemos de nuevo. Entonces el dedito en el puntito rojo y comienzan a deslizarlo hacia abajo. Muy bien. Sin levantar el dedito y llego nuevamente arriba al puntito rojo. Nunca tengo que levantar mi dedito. Y en este momento, mi dedito estaba reemplazando al lápiz. Así que, para que sepan, cuando escriban el número 0, nunca hay que levantar el lápiz. Lo hacemos nuevamente, dedito en el puntito rojo, y bajamos y lo deslizamos hacia abajo. Y cuando llegamos abajo, suavecito, lentamente, subimos hasta llegar nuevamente al puntito rojo. Excelente, niños. Muy bien. Tengo para ustedes una pregunta. ¿Cuántos hematis hay en ese dibujo? Muy bien, niños. 2 hematis. Atención. Siguiente. ¿Cuántos hematis hay en ese cuadradito? Sí, 1. Muy bien. Excelente. Y atención. En este cuadradito, ¿cuántos hematis hay? Bien, niños. 0. No hay ningún hemati. Muy bien. Excelente. Y ahora los invito a trabajar en nuestro libro Entusiasmat. En la página número 1 van a encontrar todos estos números 0 que están hechos también con línea punteada y ustedes van a tener que poner su lápiz en el puntito negro y comenzar a deslizarlo hacia abajo, sí, muy bien, y llegar nuevamente al puntito rojo. En la parte de abajo dice que tienen que colocar su nombre, ¿ya? Y al lado del nombre tienen que colocar la fecha en la que hicieron esta tarea. Es importante que lo intenten porque no todos saben escribir su nombre y no todos saben escribir la fecha, pero le pueden pedir al adulto que esté junto a ustedes que se los copie en un papelito y ustedes lo ponen ahí y lo copian. Y recuerden, niños, no se dice no puedo, se dice lo voy a intentar. Como cantaba la tía Claudia por ahí, que les va a enseñar después en música, dice así, no se dice no puedo, se dice lo voy a intentar. Así que los invito a intentarlo, a aprender el número 0 y nos vemos pronto en una nueva sesión de Entusiasmat. Hasta pronto, niños, nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien, un besito para todos y disfruten este tiempo que van a estar en casa junto a sus papás. ¡Chao!